Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión del nivel inicial, buscando antes y como siempre un lugar que nos resulte tranquilo. Un lugar que esté lejos de distractores y de estímulos a ser posible para poder dedicarnos este tiempo plenamente. Vamos a comprometernos con nosotros mismos a dedicarnos este tiempo sin interrupciones. Si nos es posible, vamos a usar una ropa que nos resulte cómoda, que sea más bien suelta y holgada. Y también, si así lo decidimos, vamos a preparar el ambiente con una luz cálida y tenue y un aroma que favorezca nuestro descanso, como el incienso o algo parecido. La 14ª sesión del nivel inicial la vamos a realizar nuevamente sentados en una silla o en un sillón, para poder realizar mejor los ejercicios, tanto introductorios como los respiratorios. Y vamos a ir sentándonos entonces en la silla, en una postura que nos resulte cómoda, que refleje a la vez equilibrio y dignidad. Si podemos, vamos a intentar mantener la columna vertebral alargada, como si de nuestra cabeza saliese un hilo transparente y alguien estuviese tirando del mismo hacia arriba, de forma que crezcamos algunos milímetros. Nuestra espalda no tiene por qué estar apoyada en el asiento. Y vamos a ir cerrando suavemente los ojos. Y con los ojos ya cerrados, vamos a tomar conciencia de cómo venimos a la sesión. Observamos nuestro interior sin juzgarlo. Observamos tanto las sensaciones corporales que nos puedan llegar como los pensamientos que pudieran aparecer. Y vamos centrando la atención en nuestra respiración. Y vamos a tomar una inspiración profunda por la nariz, llenando toda nuestra capacidad pulmonar de aire puro.
Y vamos a ir soltando el aire suavemente al ritmo que nos vaya pidiendo nuestro cuerpo. Tomamos una segunda inspiración profunda por la nariz, llenando toda nuestra capacidad pulmonar de aire. Y vamos a ir soltando el aire lentamente, lentamente, dejando que con él se vaya nuestra negatividad. Si así lo necesitamos, podemos tomar una tercera inspiración profunda por la nariz, llenando toda nuestra capacidad pulmonar. Y soltamos lentamente el aire que tengamos dentro de nuestro cuerpo. Con la expiración se va también nuestra negatividad. Y con los ojos cerrados, vamos a dar comienzo a los ejercicios introductorios que se van a hacer siempre a cámara lenta para tomar conciencia de nuestro cuerpo. Vamos a comenzar movilizando los hombros, dibujando con ellos círculos hacia atrás. Hacemos círculos con los hombros hacia atrás en un movimiento fluido y lento, trazando bien el círculo. Y vamos ahora a hacer los mismos círculos, pero ahora hacia adelante, a un ritmo lento y con precisión, en un movimiento que sea fluido y lento. Siguiendo con los hombros y todavía con los ojos cerrados. Los ojos cerrados los vamos a tener durante toda la sesión. Vamos a llevar ahora los hombros hacia las orejas. Y los dejamos caer. Repetimos nuevamente el ejercicio, llevando los hombros hacia las orejas hasta que notemos en ellos cierta tensión con nitidez. Cuando ya sentamos esa tensión, vamos a dejarlos caer. Y lentamente vamos a ir girando nuestra cabeza hacia un lado, quedando mirando de perfil. Aguantamos en nuestro tope. Y giramos nuevamente hacia el centro y hacia el otro lado. Quedando mirando de perfil hacia el otro lado.
aguantando en nuestro tope. Y nuevamente vamos a ir hacia el centro. Vamos a recorrer ahora a cámara lenta con la barbilla o mentón, la clavícula desde un extremo hasta el centro y hacia el otro extremo lentamente. Observamos cómo se van estirando los diferentes músculos de la nuca. Repetimos nuevamente el ejercicio, rodeando nuestra clavícula desde un extremo con la barbilla hasta el centro y hasta el otro extremo muy lentamente. Vamos a entrelazar ahora nuestras manos en la parte posterior de la cabeza, coincidiendo con la zona occipital, y tratamos de llevar nuestros codos hacia atrás todo lo que podamos, sintiendo la tensión entre las escápulas u omóplatos. Cuando ya sintamos cierta tensión, vamos a llevar ahora los codos hacia adelante, llevando la barbilla o mentón hacia el pecho permitiendo que estiren los músculos de nuestra nuca, y si afinamos un poco más también observaremos cómo se estiran los músculos alrededor de la columna vertebral. Y volvemos nuevamente a la posición inicial. Vamos a agarrarnos ahora los codos con las manos y lentamente vamos a girar solo el torso hacia un lado, aguantando en el tope. Esta es una torsión de la columna. Aguantamos en nuestro tope. Y lentamente volvemos al centro y giramos hacia el otro lado hasta que lleguemos a nuestro tope. De manera que nuestra columna vertebral se tuerce hacia el otro lado. Y vamos a ir deshaciendo el movimiento hasta que llegamos al centro de nuevo. Vamos a repetir este ejercicio. Nos agarramos de los codos y llevamos solo el torso hacia un lado,
Lentamente deshacemos el ejercicio pasando por el centro y giramos hacia el otro lado hasta llegar a nuestro tope. Y nuevamente volvemos hacia el centro. Vamos a entrelazarnos ahora nuestras manos y con un giro de muñeca vamos a estirar nuestros brazos hacia el frente y vamos subiendo nuestras manos entrelazadas hacia arriba hasta donde lleguemos, en dirección del cielo. Llegamos hasta donde percibamos nuestro tope sin que llegue a doler. Mantenemos el estiramiento en nuestro límite de notarlo sin molestia. Y vamos a desentrelazar ahora nuestras manos y a rodear con nuestros brazos nuestro cuerpo como si fuésemos un pájaro que está cerrando sus alas. Repetimos nuevamente el ejercicio, entrelazamos nuestras manos y estiramos los brazos hacia el frente. Bien hacia el frente y lentamente vamos a ir subiéndolos hacia el cielo hasta que notemos nuestro tope. Apuntamos al cielo y desentrelazamos nuestras manos y rodeamos nuestro cuerpo a cámara lenta como si fuésemos un pájaro que está cerrando sus alas. Vamos a llevar ahora nuestra cabeza y nuestro torso hacia adelante, dejando caer la cabeza y los brazos, soltando de esta manera los hombros. Y bajamos únicamente hasta donde notemos nuestro límite. Hasta donde nos resulte cómodo. Descansamos en esta postura. Y lentamente y desde la zona lumbar vamos a ir subiendo nuestra columna vertebral, vértebra a vértebra, pasando por las dorsales y llegando hasta las cervicales, de manera que lo último que sube es la cabeza. Vamos a apretar ahora nuestras manos con relativa fuerza
convirtiéndolas en puños, manteniendo ahí la tensión. Apretamos con relativa fuerza y lentamente vamos a ir abriendo las manos, separando unos dedos de los otros, cada vez más, y dejamos que nuestras manos vuelvan a la posición inicial. Notamos el calor que se ha generado en nuestras palmas de las manos y quizá lleguemos a notar el circular de nuestra sangre por ellas. Repetimos nuevamente el ejercicio, cerrando nuestras manos, convirtiéndolas en puños y apretando con relativa fuerza las mismas. Aguantamos ahí la tensión. Y vamos a ir abriendo los puños, separando unos dedos de los otros hasta que lleguemos a nuestro tope. Y volvemos a la posición inicial, notando el circular de la sangre por nuestras manos, notando el calor que desprenden. Y vamos a realizar ahora un estiramiento libre, escuchando lo que nos pida nuestro cuerpo realizar. Nos estiramos tal y como deseemos, siempre que escuchemos a nuestro cuerpo para no hacernos daño. Y vamos a buscar ahora la posición inicial de la que partíamos. Nos sentamos en una silla o en un sillón, atendiendo a que nuestra columna vertebral quede bien alargada, como si de nuestra cabeza saliese un hilo transparente y alguien estuviese tirando del mismo hacia arriba, de manera que crezcamos algunos milímetros. Y nuevamente vamos a volver a observar nuestro mundo interno. Observando cómo nos sentimos ahora y comparándolo con el inicio de la sesión. Advertimos si existe alguna diferencia.
y desde donde estamos vamos a tomar una inspiración profunda por la nariz, llenando toda nuestra capacidad pulmonar, sintiendo el frescor en nuestras fosas nasales y el recorrido que hace el aire dentro de nuestro organismo. Inspiramos y soltamos el aire suavemente, permitiendo que nuestro cuerpo se relaje con la expiración. Vamos a inhalar una vez más profundamente por la nariz, tomando conciencia de la pureza que entra en nuestro organismo. Y exhalamos suavemente, observando cómo nuestro cuerpo se relaja cada vez más y más profundamente con la exhalación. Y vamos a tomar nuevamente aire por la nariz, advirtiendo el aire fresco que entra por nuestras fosas nasales, oxigenando todo nuestro cuerpo. Inspiramos y soltamos el aire lentamente, dejando que nuestro cuerpo se relaje cada vez más y más profundamente con la expiración. Y desde donde estamos, vamos a hacer la respiración acompañada del movimiento de los brazos que venimos haciendo semanas anteriores. Tomamos aire profundamente por la nariz mientras estiramos nuestros brazos hacia arriba, hacia el cielo. Ahí buscamos crecer. Y soltamos el aire que tenemos en nuestros pulmones, rodeando nuestro cuerpo como si fuésemos un pájaro que cierra sus alas. Nuevamente inspiramos profundamente por la nariz, llevando nuestros brazos estirados hasta donde lleguemos, pero hacia el cielo. Ahí estiramos un poco más y crecemos. Y con la expiración rodeamos nuestro cuerpo como si fuesen las alas de un pájaro que se van cerrando. Nuevamente inspiramos profundamente por la nariz, llevando nuestros brazos estirados hacia el cielo. Y con la expiración rodeamos nuestro cuerpo como si fuesen las alas de una mariposa que se van cerrando. Inspiramos profundamente por la nariz mientras llevamos nuestros brazos estirados hacia el cielo. Ahí crecemos un poquito más. Y con la expiración
Rodeamos nuestro cuerpo como si fueran las alas de una mariposa que se van cerrando. Nuevamente vamos a inspirar profundamente por la nariz, llevando nuestros brazos estirados hacia el cielo. Ahí estiramos un poquito más y soltamos el aire rodeando nuestro cuerpo como si fuésemos un pai pai que se va abriendo. Y desde donde estamos, vamos a ir situándonos una mano en el pecho y otra en el abdomen para percibir nuestra respiración con el tacto de nuestras manos. Escuchamos a nuestro cuerpo y le dejamos que respire solo y a su ritmo. Somos capaces de percibir nuestra respiración con las manos en un gesto que nos sosiega. Respiramos de forma natural, como lo pudiera hacer un bebé cuando duerme. Observamos y percibimos nuestra respiración con las manos sin tratar de modificarla. Nos vamos relajando cada vez más y más profundamente. Simplemente observamos nuestra respiración sin tratar de modificarla. Advertimos cómo se oxigena nuestro cuerpo cada vez más. Y si en nuestra práctica advertimos que nuestra mente se pone a saltar de un pensamiento a otro, tenemos en cuenta que esto es algo natural que puede suceder a los pocos minutos de centrarnos en nuestra respiración. Simplemente agradecemos a nuestra mente haberse dado cuenta, dibujando
una sutil sonrisa en nuestra cara, agradeciendo el poder reengancharnos amablemente a nuestra respiración. Y desde aquí, a medida que inhalamos por la nariz, vamos a arquear suavemente nuestro torso, sacando levemente nuestro estómago y nuestro pecho. Y con la exhalación volvemos a la posición inicial. Nuevamente tomamos aire por la nariz, arqueando nuestro pecho, sacándolo un poco, y con la exhalación volvemos a la posición inicial. Y vamos a tomar una nueva inspiración profunda por la nariz, arqueando levemente la espalda, sacando pecho y estómago. Y soltamos el aire lentamente, volviendo a la posición inicial. Y desde donde estamos, vamos a exteriorizar nuevamente nuestra sutil sonrisa en nuestra cara. Observando las sensaciones que se derivan de este leve gesto. Recuperamos este estado de paz y de tranquilidad de cuando somos capaces de descansar profundamente. Nos sonreímos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y sentimos nuestro cuerpo más y más ligero cada vez. Sentimos nuestro cuerpo ligero, y disfrutamos de la escena de poder volar. Volamos de la misma manera que lo pudiera hacer un pájaro, sintiendo la ligereza total de nuestro cuerpo. Y observamos el mundo bajo nuestros pies. Y vamos a ir preparándonos para nuestra meditación final en silencio, en la que contaremos con la ayuda del cuenco tibetano. En la que vamos a mantener nuestra sonrisa en nuestra cara. Y vamos a dirigir nuestra mirada interna con los ojos cerrados al punto en el que se unen nuestras cejas, o unirían.
Tomamos una inspiración profunda por la nariz. Dibujamos esa sonrisa en nuestra cara y dirigimos nuestra mirada interna al lugar que existe entre las cejas. Comenzamos
Y vamos a contar del 5 al 1 para ir volviendo. 5 y movilizamos muñecas. 4, movilizamos también los tobillos. 3, movilizamos los dedos de nuestras manos. 2, movilizamos también los dedos de nuestros pies. 1, nos estiramos con ganas, como si nos acabásemos de despertar. Y podemos ir abriendo los ojos para saludar al resto del día o al final del mismo con el mayor estado de serenidad posible. Muchas gracias y un fuerte abrazo.